pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. No temáis. Y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 50. Meditaba en esta historia en la que Jesús camina sobre el mar y veía cómo Dios nos lleva a vivir situaciones en las que nuestras carencias y miedos son manifestados, y en cuántas cosas hay en mí todavía que han de ser aún tratadas por Dios para que yo mengüe y así Él crezca en mí. Jesús les veía remar con gran fatiga. No hay nada de tu sufrimiento, ni de tu esfuerzo, ni de tu tribulación que pase inadvertido a los ojos de Cristo. Por duro que sea el tiempo que estemos viviendo, la gracia de Dios siempre nos alcanza. Y no solo nos alcanza, nos sobrepasa y va siempre por delante. Eso a veces nos descoloca. Vemos cómo Dios se manifiesta y como no es lo que esperábamos, nos sentimos confusos. Esto le sucedía a estos hombres cuando vieron llegar a Jesús andando sobre las aguas. Y esto nos sigue sucediendo cada vez que Dios trabaja con nuestras vidas. Siempre nos sorprende y en ocasiones nos equivocamos no reconociendo a Dios detrás de cada situación que acontece en nuestras vidas. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 28, nos dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así, cada tormenta, cada tempestad, cada momento en que vemos nuestra barca zarandeada y amenazada por las olas de este mundo, en estos momentos cuando el miedo quiere tomar el control, es cuando tenemos que tener la certeza de que Jesús está con nosotros. Manifestemos nuestros miedos ante Él. Descubrámosle nuestras debilidades. Descarguemos en Él nuestras ansiedades, pues solamente en una total dependencia de Él alcanzaremos la única y verdadera libertad. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Que en este día encontremos en Jesús el ánimo, la fuerza, la valentía y la confianza necesarios para enfrentarnos a nuestros miedos y ponerlos en sus manos. Que Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.